más historias. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora vamos a conocer a una dama con un nombre muy particular. Sí, fíjense que cuando ella va caminando por la calle, es común que le digan, ¡Flácida! Y ella ya ni se asombra, la verdad. Algunos podrían pensar que es que le quieren ofender. Para nada. Ella está más que acostumbrada a que su nombre no lo puedan pronunciar bien. ¿Por qué, Lucy? Porque ella se llama Plácida, ese es su verdadero nombre. Y hay personas que, bueno, no le pueden decir Plácida, se les confunde, por eso le terminan diciendo Plácida, pero ella ya ni se ofende, más bien les explica amablemente el porqué. Vamos a conocer su historia tan particular de Así me llamo. El 5 de octubre de 1962, doña María se preparaba para tener a su retoño. El nombre ya lo tenían listo. Mi mamá me había ofrecido a San Gerardo, porque me iba a poner Gerardo. Ella siempre quiso ponerle a un hijo Gerardo. Pero la sorpresa fue que nació una niña, y con ello surgió la necesidad de cambiarle el nombre. ¿Y entonces cómo le ponemos? Dijo mi abuelita. Póngale Gerardina, entonces. Dice mi mamá, sí, pero... vamos al almanaque porque hay que agregarle otro nombre. Mire, aquí dice que es Día de San Plácido. Entonces dice mi mamá, ah, pues entonces se va a llamar Plácida, porque no me iba a llamar Plácido. Plácida tiene 11 hermanos más. Es la madre de 3 hijos. Y en su familia todos tienen anécdotas relacionados con el nombre de ella. Recuerdo que como en tercer, cuarto grado me molestaba mucho de ¿por qué Plácida, su mamá? Y un día llegué y dije, sí, no, es que mami era apasionada a Plácido Domingo, pero hoy día era lo único que se me ocurría, no, nunca supe por qué. Oh. Ya, y me dicen Plácido Domingo, me dicen Plácida la placentera, plástica, Flácida. Yo les explico, mi nombre es Plácida López, ¿sabes? A mucho orgullo, a mucha honra. Se quedan viendo, yo digo, Plácida López, y dice, permítame la cédula. Entonces, para poderlo poner, porque muchas veces hasta lo han escrito mal, es porque dicen, es que ese nombre es tan raro. Yo le digo, no es raro, es original, mi nombre es original. Es rico, son dulcitos. ¿A usted le gusta su nombre? Me encanta. Sí me gusta porque es original. No, como casi nadie lo tiene, yo aprendí a amar a mi nombre y no me lo cambiaría.